Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más aquí a tu salón de clases. ¿Y qué les parece este look? Bueno, esta es mi propuesta para este fin de año. O por qué no, puedes utilizarlo cuando tú quieras. Y en especial con estos labios así todos metalizados. Y nada menos con una marca italiana, nacida en Milano, que la conocí en el pasado Cosmoprof de Asia 2019 en la ciudad de Hong Kong. Y allí fue donde me enamoré y me regalaron toda la línea para que así hiciera este look y muchos otros más. La línea me encanta. Y este es el look que les tengo preparada para esta masterclass con esta gran línea. Me sauda de Milano, Italia. No hablemos más y comencemos esta clase ya. Bueno, y aquí comenzamos esta masterclass, como siempre, cargada de conocimientos y de tips, pasito a pasito, explicadito, porque ustedes saben que sus clases son como cuando ustedes estaban en la escuela, clase de matemáticas, de ciencias, la maestra explicaba, hablaba, tú escuchabas, ponías atención, muchas veces hablabas con tu compañerito de clase. Bueno, siéntate aquí así, pero mi intención es que no pierdas el tiempo y que aprendas algo en cada masterclass. Y no voy a comenzar sin antes presentar este gran invitado, la línea italiana, que nació en Milano, Italia, y su nombre es Me Sauda. Y esto es todo lo que me regalaron en el Cosmoprof de Asia en la segunda semana de noviembre del 2019, que los visité, y allí fue donde me encontré esta magnífica línea de maquillaje que, siendo aún muy joven, pero tiene mucho potencial y está súper recomendada. Ya que ustedes vieron toda la línea, vamos a comenzar nuestra aplicación. Y siempre les recuerdo lo importante que es la asepsia de nuestras manos y también de nuestras uñas. Miren, con un cepillito, si no tienen este, pues con un cepillo de dientes. Pero recuerden que debajo de las uñas, muchas bacterias. Esas bacterias pasan a nuestro maquillaje, se quedan ahí, hacen colonias y acaban con él. Entonces, para que tengamos cuenta de eso y miremos que el maquillaje es una inversión y hay que cuidarlo. Ahora sí puedo manipular y estrenarme completamente toda esta línea que me regalaron en el Cosmoprof en Asia. Línea de maquillaje completamente liviana de usarla, pero muy bien pigmentada. Ahora vamos a continuar con el concealer o corrector. Este es bien concentrado en pigmento, hidratante y liviano de usar. Y lo mejor, de facilísima absorción en nuestra piel. Mírenlo acá, lo tengo. N50 de Me Sauda Milano. Miren. Me encanta. Miren qué bello, cubre inmediatamente el área oscura o más pigmentada, que casi siempre es la bola del ojo, acá. Mire qué bien me lo cubrió. Y para este look, estos van a ser los colores y sus presentaciones. El número 104 y el nombre es Dólar. Mírenlo acá. Este es el verde que yo escogí para este look. También vamos a necesitar un poco de terracota y yo escogí el color Brick, que es el 109, miren. El negro que no nos debe faltar, Carbon Black, de Me Sauda Milano. Me voy a poner el color vainilla en el hueso de la ceja. Los pinceles de la línea, todos dos colores. Muy delicadamente, miren cómo lo voy aplicando. Así, circulitos, circulitos, miren. A veces pensamos que este tipo de colores no aporta, pero mire, cuando está aplicado en la piel, realmente se ve y también es protagónico para que nuestra mirada y nuestros ojos se vean aún más abiertos. Y este color me encanta,
El nombre es Brick y es el que vamos a poner en el pliegue principal del párpado móvil para que así le dé un poco de calidez a ese verde y el color no sea como tan choque, como tan pesado, sino que se vaya difuminando perfecto en tu piel. De la línea completamente mate y mineral, miren, son estos colores. Lo vamos a aplicar de esta forma. Miren, movimientos circulares. Yo en ningún momento estoy abriendo el pincel con una aplicación muy fuerte, sino así delicadamente. Continuamos con nuestro color de la temporada. El color es el dólar. Muy fácil la aplicación. El pigmento me encanta porque de inmediato se adhiere a la piel. No se les olvide pigmentar esta área en el interior del ángulo del ojo. Miren, voy poniendo así en golpecitos, tap, 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 y lo fui subiendo un poco más. Sin agregar más producto, vamos a empezar a difuminar del ángulo exterior al interior del ojo. Miren. Y de la misma forma vamos a seguir con el color dólar de la línea Mesauda de Milano en la bola del otro ojo, igualito que hicimos en este. Me encanta cómo va este look y a continuación me voy a quitar los parchecitos antiinflamatorios y además voy a limpiar toda el área de la ojera. Y con el Carbon Black, un poquito de negro, voy a incrementar el ángulo exterior del ojo. Si a ti no te gusta, lo puedes dejar hasta este punto. Yo es que hoy no me voy a hacer el delineador tan supremamente dramático, entonces me voy a ayudar con el mismo color negro de la compañía y también de la colección mate de Mesauda Milano. El efecto de la guía es que la sombra no nos quede aplicado más, en especial cuando ya eres grandecita, más por debajo del ángulo exterior del ojo, porque lo que hace eso es hacernos los ojos así. Llegamos de esta posición, miren, aleta de la nariz con el ángulo exterior del ojo. Aquí es muy importante, donde está como la intersección de todos los colores, miren. ¿Ven qué fácil? Y con el mismo color negro nos vamos a hacer en la línea del agua. Lógico, todo esto antes del concealer o el corrector. Miren. Si tienes los ojos grandes, te lo puedes hacer. Y si tienes los ojos pequeños, yo te recomiendo que no te los hagas allá adentro, sino fuera en la línea de las pestañas. ¿Para qué? Para que no pierdas tamaño, porque el ojo pierde tamaño con la línea negra interior. Entonces yo por eso también ustedes ven que yo la saco fuera. Miren. Vamos a continuar con la base. Y esta presentación me encanta, que ya casi no existe en muchas marcas, pero esta la tiene, que son las bases en pan stick. Son súper hidratantes, son de full cubrimiento y además de larga duración. Le ayudan muchísimo a las pieles que son demasiado secas. ¿Por qué? Por todos esos componentes hidratantes. Yo me voy a poner este color y es el número 605. Lo puedes hacer directo, así, y después agregarlo o mezclarlo muy bien con el pincel.
una sola gota a mi piel de este iluminador líquido, también de la marca Mesauda, Milano. Un poco acá, un poco acá, un poco, un poco, un poco. ¿Qué les parece la iluminación de la cara? Tengan mucho cuidado con los productos iluminadores porque muchas veces estos se convierten en el enemigo de nuestra piel porque se nos hace ver los poros y las arrugas mucho más visibles. Para que lo tengan en cuenta y sepan seleccionar cuál es el perfecto, el color y la pigmentación y también la cantidad de glitter, es decir, del producto luminoso que tenga dentro de él. Porque si hace mucho, 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 los poros se van a ver gigantes. Para que lo tengas en cuenta. Bueno, voy a utilizar el velo celestial de Mesauda Milano para hacerme mi contorno. Yo tengo pincel limpio y vamos a empezar acá. Esta base no necesitas sellarla con polvo. La puedes dejar como te quedó, o sea, una segunda piel. Porque es muy liviana en la nuestra, aunque tenga buen cubrimiento y de larga duración, eso es lo que más me gusta de esta línea, que es como una segunda piel para nosotros. En el huesito. Esta es su presentación, mírenla qué linda, en empaque pesado, tiene su espejito y el color es el Tina, el 306 de la marca Mesauda Milano. La manzanita del pómulo. Vamos a ponerlos las pestañas postizas, también de la marca Mesauda Milano. Este es de Fox Oil, mírenlas acá. Ahí está puesta la pestaña y no necesité delineador líquido, ni de lápiz, ni de nada, porque lo hicimos con las mismas sombras. Vamos a continuar con las cejas. Y aquí en tu escuela de belleza gratuita siempre vas a escuchar lo mismo. Son hermanas, no gemelas idénticas. No tienes que estar midiéndolas, haciéndolas iguales, haciéndolas muy fuertes, porque lo único que haces es endurecer tus facciones y tu expresión. Así pues que vamos a utilizar los productos de Mesauda Milano, sus gel, y yo los voy a hacer pasito a pasito, despacito. Yo me voy a poner el color chocolate y el taupe, o sea que es un pedacito más claro en la parte principal de la ceja, acá en la cabeza. Estos son los colores que voy a utilizar. Miren qué fácil. Yo empiezo en la mitad para que el pincel se le acabe el producto y cuando yo llegue aquí, él no tenga ahí tanto producto y no nos quede muy oscura la ceja. ¡Qué producto tan bueno! Rellenarlo con el otro color. Me encanta porque no es grasoso, es cremoso, pero tampoco se ve brillante o shiny como cuando el producto es grasoso. Mire, completamente mate y de fácil aplicación. Una textura increíble y una pigmentación de locura. Un poco de glow antes de nuestro labial. Mírenlo acá. Y para este look y la temporada fin de año, ¿qué más que labiales metalizados? Y es precisamente estos que me regaló la marca Mesauda de Milano. Los vamos a tratar aquí a ver cuál de los dos queda más bello.
Oh my God. Miren qué linda. No sé cómo describirles la suavidad. ¡Qué bello! ¿Qué les parece con este look? El número 4, el grid. Huh. Es ese rojo como rojo navidad, metalizado, wow, divino. Y me tranquiliza más saber que es difícil de quitarlo, que voy para un red carpet y no quiero que se me quite fácil. ¿Qué les parece? Divino. Pero para los gustos, los colores. Si no quieren, le pueden poner un dorado, le pueden poner un café, le pueden poner un rojo, le pueden poner un nude. El color que ustedes se sientan que quieran usar para su evento. Yo voy a elegir este y yo enseguida me voy a vestir, me voy a poner bella y ya regreso con todo mi look para que me lo vean. Me voy a reorganizar un poquitico mi cabello, mírenme. Entonces me dicen, maestra, ¿por qué se tinturó así con esas canas? Usted es tan canosa. No, es que finalmente pude integrar mis canas naturales a mi look. ¿Qué les parece? Y así no se me ve cuáles son mis canas y cuál es mi balayage. ¿Qué les parece? Muy buena la idea para que ustedes también las practiquen. Y miren, miren el look final. Donde pueden encontrar a la maestra en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Pinterest, siempre bajo el mismo nombre, Gloria Pelo. Mi website, gloriapelo.com. También les tengo que agradecer a esta gran marca de maquillaje Mesauda de Milano por todo este look y toda esta cantidad de maquillaje que aportó para el conocimiento de todos ustedes. Bueno, mis queridos estudiantes y visitantes, no me fallen, suscríbanse, compartan el canal y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.